En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo del lunes 7 de octubre. Bienvenidos. Seis estudiantes del Colegio Minas de Iracal, sede La Onda en Pueblo Bello, edades entre 13 y 17 años, fueron presuntamente víctimas de abuso sexual por parte de dos docentes de educación física en los Juegos Intercolegiados realizados el pasado mes de septiembre. Los padres de las víctimas denunciaron el caso ante la Fiscalía General de la Nación. Actualmente se encuentra en curso una mesa de trabajo en el plantel educativo donde participan directivas, la Secretaría de Educación Departamental, la Asociación de Padres de Familia y la Personería Municipal, con el objetivo de abordar esta situación y tomar medidas adecuadas. Un motociclista identificado como José Luis Beleño Rangel, de 51 años, falleció tras colisionar su vehículo contra un tractocamión en la vía que comunica al municipio de Bosconia con el Copey. Una tragedia ocurrió en el barrio Sabanas del Valle cuando una mujer identificada como Karena Núñez Fuentes, de 24 años, oriunda de Villanueva, fue asesinada presuntamente con arma cortopunzante al interior del apartamento donde residía. La víctima cursaba noveno semestre de psicología. Según las autoridades, los rastros de sangre hallados en la escena indican un posible forcejeo entre la universitaria y su atacante antes de ser brutalmente asesinada. En el municipio de Gamarra, Cesar, un hombre identificado como Óscar Alemán Vadillo, de 49 años, falleció en un accidente de tránsito tras perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba. El siniestro ocurrió cuando la víctima se desplazaba por la vía Aguachica-Gamarra en el departamento del Cesar. Con una impecable presentación, la banda municipal de Valledupar ganó el concurso nacional de bandas realizado en Paipa, Boyacá, en su versión número 50. En la madrugada de este lunes 7 de octubre, una camioneta chocó contra un árbol en la glorieta María Mulata, en cercanías a una estación de gasolina. Por su parte, las autoridades informaron que ya están investigando las causas de este accidente. Ramón David Ramírez Garay, un docente de 55 años y líder ambiental, falleció tras un fuerte accidente de tránsito en la vía San Diego Media Luna Cesar al chocar su motocicleta contra un vehículo. El hecho ocurrió cuando se dirigía a buscar a su hermano después de una feria gastronómica. Su muerte ha causado gran conmoción en la comunidad, donde era conocido por su trayectoria en la docencia y su trabajo en defensa del medio ambiente. Y el precio del pasaporte bajó desde el pasado 3 de octubre. El valor de Cancillería es de 111 mil pesos, más nuestro valor de como departamento del Cesar, que es un valor de 200 mil pesos. Y para acceder al beneficio de la gratuidad, se deben cumplir con algunos requisitos. Que el punto clave es calificar a unas excepciones, teniendo además estar en la base del SISBEN con el grupo A y B. Alianza Fútbol Club detiene al Once Caldas y vuelve a posicionarse en la liga. El conjunto de Valledupar logró la victoria gracias a un gol de John Freddy Pérez, quien fue expulsado en la segunda mitad. La clave fue concretar. Ha sido la falencia que tuvimos en los partidos anteriores. Hoy se concretó y afortunadamente pues se pudo administrar el juego de una u otra manera, pero sacamos el resultado. Del 7 al 11 de octubre, el Hospital Rosario Pumarejo de López conmemora la Semana de la Donación de Órganos y Tejidos, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de donar, incluyendo órganos, sangre y leche materna. Durante esta semana, funcionarios del hospital visitarán diferentes servicios para informar al personal asistencial, usuarios, pacientes y sus familias sobre los beneficios de la donación.
Las autoridades de Valledupar capturaron a un sujeto identificado como Fabián Bandera, de 22 años, tras ser sorprendido portando un arma de fuego ilegal durante un sepelio. Bandera, quien ya tenía una detención domiciliaria vigente por el mismo delito, fue interceptado tras una alerta ciudadana y trasladado a la URI para ser procesado. Al ser detenido, posó sonriente para la foto, en lo que pareció una burla hacia las autoridades.